Gracias, Marlon. Buenas tardes. Cerramos noticiero con lo nuestro, haciéndole un homenaje a lo que más nos gusta y a lo que deberíamos realmente resaltar en Barranca Bermeja. Por eso nos encontramos en Enlace Noticias con Daniel Cañas. Daniel Cañas es un barranqueño que se ha destacado en los últimos años por precisamente tratar de reconstruir y recuperar la historia de la ciudad. Empezó con relatos mágicos, haciendo todo un recuento de historias e invitando a la comunidad a contar historias. Continuó con lugares, visibilizando sitios de Barranca Bermeja especiales, y ahora tiene una iniciativa que se llama Somos, y es precisamente resaltar a quienes en Barranca Bermeja tienen la posibilidad de contar historias de nuestra ciudad. Daniel, bienvenido. Gracias, Yanis. Sí, la idea de, como cuenta Yanis, primero vemos lugares, sitios, después somos. Somos es darle la respuesta a una pregunta: ¿qué somos en Barranca Bermeja? ¿De dónde venimos? De recordar nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que ha hecho por Barranca Bermeja, especialmente ahora que tenemos mucha gente valiosa y está invisibilizada. Hay que visibilizar la gente de nosotros, volverlos casi como héroes, porque eso han sido. Hay algo que hay que contar, y es que precisamente en el inicio de Somos, en la preparación de Somos, iniciaría Somos con la historia de Hugo Benavides, y preciso en el momento se enteran ustedes de la fatal noticia. Sí, precisamente hace 4 días escribí en Relatos Mágicos de mi Barranca Bermeja, el sitio Facebook, que a las personas, a mis seguidores, ya hay casi 3.000, que nos dijeran o me comentaran qué personaje desean ellos que o consideran que eran unas personas importantes para Barranca Bermeja. Hay que aclarar que no es desde un punto de un oficio, por ejemplo, si es alcalde, si es de secretario de despacho, porque eso es como un trabajo. Son personas que, además de lo que hacen, han aportado como una especie anónima, han aportado de esa barranca que es ahora, la barranca bonita, la barranca que todos queremos. Entonces, estando en eso, Morales, como la niña Desiré Morales, me dice: uy, Daniel, hágale un homenaje, escriba sobre Hugo Benavides Páez, que él fue el primer bailarín. Y yo, claro, listo, comuniqué con la familia, y cuando fuimos a comunicarnos con la familia fue que nos dijeron que se acaba de fallecer. Lastimosamente, y eso es lo que no se quiere precisamente, que queden personas de Barranca Bermeja importantes para la historia de la ciudad en el olvido. Entonces los invitamos a que hagan parte de Somos. Las personas que quieran hacer parte o que tengan historias por contar, ¿qué deben hacer? No, por favor, llamar o un WhatsApp al 320-205-3792, o escribe en los comentarios de Facebook de Relatos Mágicos de mi Barranca Bermeja. Si tiene un familiar, si tiene un conocido, si tiene un amigo, si tiene un abuelo. Mire, de las pequeñas cosas se hace algo grande. No importa que sea. Vamos a rescatar a esas personas que han trabajado por la ciudad. Vamos a recuperar historias. La intención es recuperar historias en Barranca Bermeja, personajes de Barranca Bermeja, que valga la pena contar su historia y que nos relate además momentos importantes de la ciudad. Esta es la información que tenemos para ustedes. Sigan ustedes en estudio.